Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amigo CR Billetes, ustedes. Bienvenidos a este nuevo videito más de Clash Royale. Amigos, ya tenemos lo que es seleccionada las cartas, cuál va a ser cambio de balance para la temporada 52. Así es, el día de hoy pues se confirmó algunos cambios, cuál pues ya se venía dando hace unos tiempitos, pues cuál carta será de cambiarse, y pues el día de hoy ya se seleccionó las cartas que van a recibir el nerfeo correspondiente, cual tengo por acá la lista para verlos juntos con ustedes, para que ustedes también puedan ver cuál va a ser la carta que va a mejorar y cuál va a ser la carta que le va a quitar puntos de vida o de daño. Así que pues sin nada más que decir, amigos, pues comencemos. Y ya estamos por acá, amigos, con el videito de Clash Royale. Bueno, para comenzar este video vamos a comenzar viendo a los que van a recibir un pequeño nerf, como pues por ejemplo al caballero evolutivo, cual va a estar recibiendo un menos 8% en la vida, amigos. Sí, solo en la vida. Obvio, esto solamente afecta al caballero evolutivo, al caballero normal no, de 130 a 120. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a estar recibiendo un poquito menos de vida, ¿no? Le van a estar bajando un poquito de vida, aunque pues para mi punto de vista este caballero va a estar igualmente chetado. No cambia mucho que digamos. Otro que va a recibir un nerf va a ser la, digamos que los bárbaros evolutivos, cual también van a hacer menos de daño en su modo evolutivo, obvio, ¿no? Bueno, ya saben que los bárbaros pues se ponen furiosos y pues comienzan a pegar y hacen mucho daño, cual de 109 al 100%. Perfecto. ¿Cuál más también? Pues tenemos por acá la torre bombardera, que tenemos un menos 11%. ¿Cuál es esta torre bombardera? Pues digamos que al momento que se pone a lanzar las bombas, pues va a estar lanzando un poquito más lento, ¿no? De 0.75 a 0.556. Así que pues bueno, pilas ahí para la gente que le gusta utilizar lo que vendría siendo la torre bombardera, cual va a estar lanzando menos las bombitas, ¿no? Bueno, por acá también tenemos al famoso arquero, el primer golpe. El primer golpe, se puede decir que el arquero va a ser más lento de lo normal, más 60% o 0.5 a 0.8 segundos, como lo dije, de 0.5 a 0.8. Digamos que se puede decir que la primera lanzada, cuando botan al arquero, la primera flecha que bota lo va a estar haciendo un poquito más lento, nada más. Pero igualmente, si lo botan de lejos, pues yo creo que no va a haber mucha diferencia que digamos, ¿no? Otro que va a estar bajando de vida es el famosísimo sabueso, menos 6%. De 3811 a 3581, perdón, de vida. Y pues bueno, baja de vida el famosísimo sabueso para la gente que le encanta utilizar esta carta desde la parte inicial de la torre principal, ¿no? Me ha tocado mucha gente que utiliza esa carta, pero bueno, va a estar también recibiendo lo que es un bajo de vida y un pequeño nerf. Y bueno, ya para terminar con esto de los nerfs, pues también tenemos por acá lo que vendría siendo la bola de hielo, amigos, cual va a recibir un menos 7% de daño, de 192 a 179, nada más. Y bueno, ahora vámonos a lo que van a decir la carta, las pros, los buffs. Bueno, por acá supuestamente la relentitud, se puede decir que de la bola de hielo cuando lanzas va a ser un poquito más lento, un 20%, 2.5 a 3.5 segundos, ¿no? A 3 segundos, cual va a estar recibiendo un poquito más, se puede decir, de relentitud del enemigo cuando lanzas la bola de hielo, pues se vuelve más lento, un poquito más. Así que eso va a tener de buff este de aquí, la bola de hielo. Y bueno, si vamos por acá, pues podemos estar viendo también al famosísimo gigante, este gigante de por acá, que tiene de rango, amigo, supuestamente más 33%, que aún no entiendo bien perfectamente esto, pero tiene 1.2 a 1.6. bueno, hasta donde supuestamente se sabe, va a estar pegando una casilla menos. Ya saben que para pegar sus puñetes el amigo gigante tiene que acercarse bien. Pero ahora, pues se puede decir que un paso atrás, creo, ya va a empezar a dar un golpe, un puñete. Así que, pues se puede decir que va a estar un poquito más mamado esto, ¿no? Ya que va a estar pegando un poquito más, ¿no? Ya no tiene que acercarse totalmente a la torre para comenzar a dar su puñete, sino que ya desde antes de acercarse va a comenzar dando un puñete, ¿no? Como que el brazo se le va a estirar. Pero bueno, perfecto. Por acá también tenemos a los famosísimos esqueletitos o larris, como ustedes los llamen, ¿no? El recuento máximo. Como ustedes saben, cuando esta cartita salió recientemente evolutiva, cuando salió primero, ¿no? Salió con 8, pero después, digamos que está muy chetado supuestamente, ¿no? Lo bajaron a 6. Pero pues se puede decir que otra vez de nuevo lo van a volver a 8 esqueletos. Devolución máxima hasta 8 esqueletitos, amigos. Para la gente que lo vuelva a utilizar, pues ya sabe, va de nuevo a esto, a cambiar a 8 esqueletos. Se puede decir que por acá, una vez más, este golem de hielo, ese golem que hace relentitud, ¿no? Pues va a subir un más 33%, de 1.5 a 2, segundos,
¿Qué pasa con esto? Casi lo mismo que la bola de hielo, amigos, va a durar un poquito más lo que vendría siendo la lentitud de los enemigos, ¿no? Cuando les congela este enemigo, cuando muere. Por acá también tenemos a la jaula del forzudo, al duende este, que va a tener un más 5%. A 1028, a 1081. Muy buena, ¿no? Va a subir un poquito más. Se puede decir que de vida va a tener este forzudo. Obvio, no la jaula, pero sí el duende. Va a tener un poquito más de vida y va a estar más mamado, ¿no? Así que pues nada, mi gente, hasta aquí nomás dando estos pequeños datitos para ustedes. Todo esto se va a venir, una vez más lo digo, en la temporada 52 con la nueva actualización. Así que pues nada, amigos, ¿qué opinan ustedes al respecto de estos cambios que se acaban de dar? Confirmadísimos ya para la nueva temporada. Yo soy CRBT y pues nos vemos hasta la próxima, mi gente. Chao, chao.